O primer crenés con nombre y apellidos que aparece en el Columbo de Historia fue un tal Ruy Muñiz, un crenés que estaba casado con Teresa Sancho y tenía dos fillas. Y eso aparece no libro, no, Lum dos Tombos, no tuvo de San Pedro de Montes y é a primeira referencia histórica e é no siglo XIII. Como seguramente que Leño xa existiría antes, pero a primeira referencia histórica é desa época. E como moi ben dice Isidro, o que non está escrito non existe. Para conocer el lugar de este primer querenyés, nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen. Descubrimos la riqueza natural y artística. Desvelamos secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos, que compartirán su manera de vida, tradiciones, historia. En Valdeorras, pueblo a pueblo, nos vamos a Quereño, en el concello de Rubiá, la entrada a Galicia del Camiño de Inverno. Nuestra aventura comienza en Puente Domingo Flórez. Cruzamos el río Cabrera. Callejeamos hasta llegar al puente sobre el río Sil, que nos da acceso a Quereño. Avistamos la subestación eléctrica y el arco sobre el que pasa la vía del tren. Las primeras casas nos reciben. En 1955, con llegada de Edesa. Llegada de Edesa y a posterior construcción do embalse de Penarrubia, o canal e a central. Isto tamén revolucionou o povo, porque xunto con a clase de casas chegaron milleiros de obreiros, xunto que traían as súas familias, e que se instalaron no povo para traballar nas obras. Sí, había mucha gente, estaban todas las casas completas. Y estaba eso precioso. Ahora está. Y mucha gente, y en Quereño también. Había mucho. Sí, sí. Y estaba el poblado, daba gusto, estaba todo verde, daba gusto verlo. Ahora, sobre todo que se está co camiño de inverno, os albergues que hai que construir, a infraestructura que hai que dotar este camiño para que os peregrinos podan pasar de unha forma máis cómoda, o bonito que sería recuperar a barca, a pasarela, que están todas na mesma zona, e as escolas, as antiguas escolas de Quereño, que tamén están abandonadas, son dous edificios que están ali, pero que todavía están en moi boas condicións, pois de cara a facer un albergue. A barca da pasarela, pero era todo da mesma persona. Sí. E na barca, os meu padre, os meus irmãos maiores, o padre de Toño, os veciños do pueblo que tiñan vacas ou bois, iban co carro a San Pedro a baixar a louxa. E metíanos na barca e pasaban o carro e as vacas na louxa. Calouxa. E aquí había el almacén de los. Y aquí cargaban. Descargaban, descargaban. No, en el ferrocarril, ahí donde la estación. Descargaban os carros as mulleres para ganar un duro, E logo despois esa louxa que traían nos carros metíanas nos vagóns. Era unha barca bastante peculiar, porque non era a típica barca de recreo, sino que era unha barca, chamábanlle de cable, e era para transportar fundamentalmente persoas e produtos da Cabreira, que tiñan a salida por Quereño a través do ferrocarril. Íbamos a vender a auga ao tren, que paraba moito o tren porque collía agua a máquina de vapor, porque daquela viñan as máquinas de vapor, as máquinas que ven agora non existían. E paraba, pois ao mellor igual se paraba media hora ou máis. E
recorríamos o tren de arriba a baixo e íbamos dicindo agua ou uvas ou a fruta que tuveras, ibas a vendela. Se che daban algo, ben, a senón, pois era o que facíamos. Pasaba, igual lle dábamos a auga gratis. Pero había a cantina da estación e, vivía, e tiña unha señora, e tiñamos que repartir os cuartos con ela, porque decía que ela que era a que tiña... Claro, porque ella tenía el negocio e se non, pues, había que dar, compartirlo. Claro. Yo non fui nunca, pero claro. Bueno... Sí, yo sí. Nosotros, yo fui muchas veces, mi edad ya pero no. Mucha gente fue sí, antes de mí, muchísimo. Sí. Propósitos da, donde cogían agua o trenes, los trenes quitaron las grúas, pero depósitos, los depósitos donde subía agua del río, ainda estemos. Están ahí. Ahí una tejera. Sí. Coa construcción da, da estación apareceron por Queveño familias comerciantes que tiñan moita visión de futuro e que se instalaron aquí e que en certa medida cambiaron por completo a fisionomía do pobo. Al lado del tren se encontraba esta gran casa en la que se vendía de todo. Se podía encontrar sal, ataúdes, ropa o aceite. Ahora se encuentra deshabitada, escuchando el sonido de los trenes. Víctor López era o pai e Ramiro era o fillo. Autorízase un peaje de 0,20 céntimos por cada pasada. Ese peaje mantuvose durante todo o tempo e ainda que falamos de hai uns anos, pero no ano 70 que viñamos a estudiar o barco, os estudiantes tiñamos que pasar por esa pasarela. Xa pagábamos unha peseta porque foi subindo e entonces o peaxe xa era de unha peseta que viñamos cuatro veces, o sea, pasábamos cuatro veces a mañá, viñamos a comer, o sea, costábanos casi tanto a peaxe da pasarela como nos valía o billete do tren ou do autobús. E esa pues, pasarela, pues, así estuvo vixente hasta que se construiu a ponte. Aí metíase o que cobraba. Tiña lume, claro. E outramente, pois, pues, teria un colchón ou algo para dormir aí un rato ás tardes da noite. Ou... Por la noche, no. Marchaba cara a unha da mañá ou outras veces antes, así como fora a pesca. Primeiro, céntimos. Yo ya unha peseta. Sí, pero despois... Dos reales por unha peseta. Pero non tiñades descuento. Nada. No. Pero escapábamos. Bueno. Ah, bueno. Dábamos la volta la señora estaba en la chabola, una hablaba con ella y la otra chabola, y metíamonos, botábamos a correr cuando era que a volta pagamos, che. Pero non había volta. Despois viñamos e facíamos lo mismo, viñamos despacín cando íbamos ás festas, Bueno, con Charo igual sería menos. Yo me acuerdo de dos reales o una peseta. Ahí, cuando mira, se quitó la barca, pasaba el isocarro por aquí. Desde ese pilar. ¿Cómo dices isocarro? El isocarro, no sabe lo que es. No. Ay, acabó con un remolco detrás. Ah. Y era el pescadero del puente. Sí. Y pero el ese pasaba por la pasarela. Claro, ya te estoy diciendo, sí, por ahí. Pero donde... mira, no, un remolco. Era un remolco, ya preparado para una moto. Y detrás llevaba una... Sí, para llevar las cabinas y llevaba todo últimamente. Ya. Pero mira, desde ese pilar pequeño hasta aquí, le dábamos así y se movía. Ahí, allí, ya allí. Estábamos en la que estaba la pasarela. Traste es impresionante. No había por dónde coger. Pero es que desde mi infancia, pasaron, yo recuerdo, éramos de lo malo lo peor. Mira, trastes. En buen sentido, efectivamente. En buen sentido de diversión. Pero... Pueblo de diversión, como Quereño, en todo o contorno no hay. Viñan os mozos do puente, e os mozos de Quereño iban ao puente, e andábamos así. E logo íbamos ás festas, íbamos a San Justo, al puente. Íbamos andando, e pasábamos o río.
que del verano venía andando. Más así, muchas veces me daban sonosas bragas, que viña más que por la pasarela y por la barca, íbamos, tardábamos mucho más, pero rodeábamos más. Claro, y luego íbamos por lo monte, veíamos el río, no río había, iba muy... Algunos sitios estrechaba, sí, y iba más raso, y pasábamos por allí. Yo por ahí nunca fui. Pero una vez, pues claro, íbamos unas cuantas a pasar los ríos, dijimos, vamos a pasar los ríos. Claro. Mollámonos. Y luego después viñamos por la carretera, pero viñamos descalzas para que no se nos estropearan los zapatos. Y viñamos insultando a Ardo Puente y Ardo Puente a nos. En el puente hay mucha bombolla, arriman el puchero con agua sola. Teníamos un salón donde había fiesta, ya era fiesta de invierno. A de San Sebastián. Y ahora, después, patíamoslo fuera de verano a de verano e ina donde a estación. Que había mucha grava y los zapatos de tacón se nos estropeaban todos. Pero bueno, no sé qué queríamos era cesta. Era mucha juventud, había una juventud muy mucha. Solo de mi casa éramos 7. Y venían los de Toral. De la rúa, de barco. Yo por lo que yo eso oí desde mi madre, que yo eso ya no lo conozco. Antes de venir los del canal, pues era un pueblo bastante, éramos 90 y no sé qué vecinos. Sí. Y ahora bueno, somos bastante menos, pero antes sí había mucha gente y bien vivíamos. Bien, unos trabajaban en Renfe, otros trabajaban en el Capital. A medida que Querello pedía población, no es que nos quedáramos casmados en los sitios y no se pretendiera buscar aliciantes a otras situaciones para salir un poco de este atraco donde estábamos metidos. Y así, pues tenemos que recordar como Santiago Rivas fixo unha plantación de fresas no Chao, plantación que íbamos os nenos por a noite á cidade de Collelas. Pepe Núñez, neste terreno onde estamos ahora, fixo unha plantación de allos en que non viñemos. Porque, bueno, iniciativas houve moitas. Y vi, por ejemplo, Agustín Blanco, puso un trabajo de cabras y ovejas, que, bueno, en explotación, a pesar de la oposición que encontraba en Xita, porque, claro, las ovejas cuando salían, o las cabras, hacían las sus necesidades. Y ella protestaba porque le cagaba toda la calle donde vivía ella, que tenía que barrerlo para que estuvieran limpas. O, por ejemplo, cuando Toño Cañón compró un montón de pitas porque dijeron que no tenían colesterol. Hasta que se dio cuenta que aquello no era así. Yo vivo de maravilla, estoy encantada. Muy bien, muy bien. Llevo... pues ¿cuántos ya aquí? 20, 20 y pico ya viviendo aquí. Estuve fuera, pero al final volvimos y nada, tenemos aquí una casita. Y bueno, este pueblo, la verdad, que últimamente se está quedando muchísima juventud, muchísima juventud. Tenemos el barrio de la Estación, Ñonín, sí. Marta y Candy, Conchi, Camacho, Sus, sí. Toda una media de chicos de 30, 30 y pico con sus parejas y bueno, que muy bien. Además está muy céntrico. A ver, yo, mi marido trabaja en Ponferrada. Hay mucha gente que va a las canteras, pero vive aquí. Sí, claro. Sí, porque los vienen a buscar en coche y los vuelven a dejar en coche y entonces pues le vale mucho. El hijo de Charo, Oscar y yo somos los que organizamos la fiesta. Somos los de la comisión. Bueno, pues entonces el pueblo es pequeño, pero la gente se porta súper bien a la hora de dar dinero. ¿Pero qué pasa? Eran 3 días de fiesta con, bueno, todo, juegos para los niños, su procesión, todo. Y a ver, cada día la cosa cuesta más dinero y había lo que había. Entonces, a
Había un día solo de fiesta, porque con lo que se saca en el pueblo y tal, para mucho más no podía dar. Y en una cena, fue mi marido el que dijo, pues es que yo no sé, ¿podéis hacer una especie de bodegas, como hacían en, se hacen en Villamartín, bueno, en otros sitios y tal? Y yo, bueno, no me liéis más la madeja, porque ya me tal. Bueno, pues al final lo fuimos mascullando, y bueno, le propusimos al pueblo el viñotapeo, porque bodegas aquí en sí, como en Villamartín, no hay. Y entonces, pues el pueblo dijo que para adelante aquí, les da igual, venga, todo es para adelante. Y nada, pues eso, pues cada barrio pone una o dos bodegas, depende. Y bueno, y la verdad nos aporta bastante dinero para poder hacer la fiesta. Nos ayuda el concello también, a ver, el concello pues nos aporta pues las tazas. Al principio no había discoteca móvil, pero bueno, en un viñotapeo estaba el alcalde y el segundo. Y nada, dijeron aquí ahora hace falta un poco de fiesta y entonces pues también pues nos aportan la discoteca móvil. Entonces, bueno, para los vecinos es mucho trabajo y es un gasto a mayores, porque después del viñotapeo pasamos a pedir para la fiesta. Entonces, pero bueno, ellos están contentos. Están pidiendo cuartos. Si somos muy festicheiros, por nada, hacemos una cena, más bien cena que comida. Estamos cada un marcha a cama cuando puede y como puede. No solo está el viñotapeo, tenemos las fiestas del invierno, que son en enero, el 20 de enero más o menos, que es el San Sebastián. Hacemos aquí dentro en la Casa de la Cultura. Después tenemos a nivel asociación la cena del magosto, la cena del jabalí, y después tenemos el carnaval. El carnaval hacemos aquí cena, pero después nosotros tenemos una comparsa que vamos dando para el año que... El carnaval es para los disfraces del año siguiente. Y vamos a Villamartín, vamos al barco, a la Rúa, vamos a Rubiana. Porque nos dan dinero. Sí, y porque nos lo pasamos pipa. Y aportamos porque nos hay falta, no puedo. Ahora bien, no sé. Seremos. ¿100? Sí, porque éramos, ¿tú crees? Sí, éramos 80 y pico, y con los que están viniendo... Unos 100, sí, porque los contamos para el... Yo no sé. Más o menos lo contaron. Yo lo estuve contando, Paco, y eso, y no salían 80, no sé cuántos. Digo, antes éramos más. Visitamos la iglesia de San Cristóbal, patrón de la localidad. Antes tenía 3 altares, uno mayor y 3 laterales, en los que estaba la Virgen del Rosario. Poseímos... Sí, pero morreu un sacerdote aquí. Ah. Y enterraron ahí, yo siempre he visto cruceiro ahí, toda la vida, porque antes era alrededor de la iglesia o cementerio. Yo ya no lo recuerdo a cambiar, pero las personas mayores, pues íbamos dando historias. Ese es San José, no le celebramos o santo, pero a Milagrosa sale o sábado da festa, que se celebra o primeiro domingo de julio. San Cristóbal, que é o patrón do pueblo. San Sebastián tamén, pero celebramos o día 20 de enero, que tamén lle facemos festa. É a festa do inverno, e salimos en procesión tamén. En procesión salimos o sábado ca Milagrosa e con San Cristóbal. Nos despedimos de Quereño con el corazón encogido. La persona que nos hizo quererlo sin conocerlo no ha podido acompañarnos en este viaje. Agradecemos a los vecinos que nos mostraron su pueblo y su alma. Sobre todo, recordamos a su quereñés más ilustre, Antonio Castro Voces.